¿Te gustaría ahorrar dinero sin sacrificar tus opciones de entretenimiento? Hoy te voy a dar 5 opciones que podrían reemplazar el lugar en tu corazón de algunos servicios de pago. Pero ojo, que algunas de estas alternativas tal vez no te brinden exactamente lo mismo que servicios como Netflix o Hulu, pero literalmente no pierdes nada con probarlas. ¿Qué dicen si empezamos? En la posición número 5 está Crackle, un servicio de streaming con anuncios que ofrece películas y shows de televisión, así como contenido original. Con Crackle no necesitas tener una cuenta, aunque si decides hacerlo, puedes guardar tus programas y obtener recomendaciones muy al estilo de Netflix. Otro punto bueno es que puedes ver el contenido de Crackle desde diferentes plataformas como teléfonos, tabletas, consolas y dispositivos de streaming de video. Pero la mala noticia es que Crackle cerró sus operaciones en Latinoamérica en 2019, por lo que actualmente solo está disponible en Estados Unidos y Australia. En la posición número 4 está YouTube, y es que además de ofrecer los shows y programas especialmente creados para esta plataforma que posiblemente ya conoces y consumes, el servicio de video de Google también cuenta con un catálogo de películas gratuitas, pero con comerciales. Sin embargo, no esperes encontrar los estrenos más recientes, ya que muchas de estas películas son un poquito viejas, aunque sin duda encontrarás un par de clásicos que valen la pena, como Terminator, la comedia romántica Penélope y el documental sobre Back to the Future, así que hay un poquito para todos. En la posición número 3 está Tubi, un servicio de streaming con comerciales con un catálogo conformado por 20,000 películas y programas de televisión. El registro a Tubi es gratis y se puede acceder mediante la app para Android y iOS, desde consolas de videojuegos, dispositivos de transmisión y algunos televisores inteligentes. Al momento que hicimos este video, Tubi está disponible en Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, pero la buena noticia es que para finales de 2020 llegará a México en colaboración con TV Azteca, así que es una nueva opción para explorar en el futuro. El puesto número 2 lo ocupa Plex, un servicio por streaming que está disponible en más de 200 países y que ofrece noticias, películas, programas de televisión y podcast. Y al igual que otras plataformas gratuitas, Plex también tiene anuncios. Sin embargo, deberás saber que el catálogo de contenido varía mucho según el país en donde vivas, así como las funciones a las que vas a tener acceso. Solo por poner un ejemplo, en Estados Unidos puedes acceder al catálogo de Crackle desde Plex, pero en México, como en otros países, pues no vas a poder hacerlo porque pues básicamente no existe Crackle en estos países. Otro punto en contra es que el contenido no cuenta con subtítulos, aunque según Plex, es cuestión de tiempo para que agreguen más contenido a su biblioteca y para que mejoren pequeños detalles como pues los subtítulos. Crear una cuenta en Plex es gratis y el servicio está disponible desde la app móvil, en televisores inteligentes, consolas y desde un navegador web. Y en la posición número 1 está Pluto TV, que comparte matriz con CineT en español y que es un servicio gratuito por streaming que ofrece acceso a una muy buena cantidad de canales de televisión en vivo y series y películas a la carta. La verdad es que el catálogo es bastante extenso y no necesitas hacer mucho para empezar a ver el contenido, ya que no tienes que hacer una cuenta si no quieres y mucho menos vas a tener que ingresar tus datos bancarios porque pues es gratis. Otra característica buena de Pluto TV es que puedes acceder a la plataforma desde un navegador web, desde la aplicación para iOS y Android, desde televisores inteligentes y canales por Apple TV, Fire TV y Roku. Además, no solo está disponible en Estados Unidos, sino que también está presente en 17 países de Latinoamérica como México, Argentina, Colombia y Venezuela. Para realizar este ranking, tomamos en consideración el catálogo que ofrece cada servicio, la disponibilidad en distintas regiones y su compatibilidad con diferentes plataformas y dispositivos. Si utilizas algún servicio que no fue mencionado en este top 5, no dudes en escribirlo en los comentarios. Y recuerda que en CineT en Español puedes encontrar comparativas y más información sobre opciones de entretenimiento.